Apenas somos que un nivel para completar estos. Y bueno, estamos acá con más Crash Bandicoot 3 Warped Ancient Trilogy para Play 4. Pues vamos a ir con Rogue Crash a conseguir la reliquia de platino que nos falta. 1.23, aquí vamos. Voy a sonar a jugar a loca porque voy a primero conseguir la gema y después vamos a ir por la caja. Ajá, lo que voy a decir es que quiero conseguir ambos, sí o sí. Vemos si se puede. Si no consigo, aunque sea de platino, si consigo la caja, reinicio y lo vuelvo a hacer y ahora sí puedo conseguir la de platino a la vez. Si es así, esto saldrá mejor de lo que pensé. Ah, es que pasaron bastante rato de que no subía Crash Bandicoot, el 3 en ese sentido G. El último gameplay que había subido fue hace bastante rato, lo tenía ahí guardado. Y de verdad es que fue bastante largo la espera, porque como no puedes subir videos, eso también afectaba aquí, porque no podía estar subiendo solamente un juego. Eso no es mi estilo. Me gusta jugar diversos juegos para que así sea más diverso y original esto. Listo. Ajá, prefiero jugar muchos juegos distintos cada día. Así como debe uno apreciar un gamer de los videojuegos. Aunque no sé cómo le hacen para que suban los streams y los pongan en cachitos. Como he visto algunos que suben sus streams de Twitch y los ponen como gameplays de YouTube. Eso está bastante raro. Ah, este hitbox de la patrulla. Está horrible. Ah, los Teddy Yu me están fastidiando bastante. ¡Uhu! De hecho, estaba pensando lo de Crash Team Rumble, que ya salió, ya pasó bastante tiempo. Salieron ya personajes como Reaper Raw y Engine. Oh, Reyes. Pero no me sigue sin convencer para nada. Aún sigue siendo conexión online y con un... bueno, con casi ningún modo de juego. Hasta me gustaría que fuese gratis de una vez. Porque no sé por qué ponen estas cosas en juegos como Crash Bandicoot cuando son más plataformeros que, ya saben, no de pack y de pases. Aún sigo creyendo que yo quería un Crash Bash mejor. Y eso que yo ya me he pasado el 200% y de verdad es que me gusta bastante hacer eso. Aunque me tome mi tiempo, de verdad es que está chido. Así jugar el Crash Bash. Y no sé, parece como que la comunidad está muy dividida. Algunos piensan que son nostálgicos de Crash, que quieren a ciertos personajes como, bueno, los de Twin Sanity, un remake, el Top Titans, que a mí nunca me gustó para nada. El Mayor Mutant y el Top Titans. Y etcétera. Es que ya se dividió mucho la comunidad de Crash y no lo había visto. Y no sé qué significa algo que está vuelto, no sé, como un dicho para ciertos fans de Crash que los dividen a otros. No me acuerdo cómo se dice, pero lo escuché por el Teddy Yu y yo, ay, ¿qué es eso? Yo ni siquiera conozco ese güey. Hay que tener que bajar un poco la velocidad. Ahí está. Vamos, perfecto. Bien. Perfecto, más que bien.
Gema de cajas y relique de platino. Nada mal para iniciar esto. No voy a jugar tanto tiempo por ahorita porque estoy bastante atareado por asuntos personales. Pero lo que les puedo decir es que me voy a mudar. Ya cada uno llega a su momento de hacer eso. Y tengo solamente un mes. Desde que subiste gameplay, estamos a 31 de agosto. Y me queda un mes para que pueda empacar y hacer mis cosas. Me va a tomar un poco de tiempo, pero ojalá eso no me impida poder subir gameplays. Ojalá. Yo solo espero que no sea tan complicado, porque es la primera vez que voy a hacer esto de mudarme. 94, muy bien. Y yo pues voy a tener suerte, ojalá. Por fin voy a tener un espacio más grande para poner unas cosas más interesantes, o hasta una PC. ¿Quién sabe? Todo puede pasar. Bueno, es un minuto con 24. Aunque yo prefiero mejor más otras cosas, ¿no? Como decoraciones, en lugar de una PC que cueste 20.000 varos. Debo medir un poco lo que sería la distancia para que el agua se eleve y después baje y yo pueda ir en ese momento oportuno. Por ejemplo, ahí está perfecto. Y rayos, no bajó a tiempo. Ya más o menos quiero jugar Resident Evil 4 Remake. Sí tengo planeado subirlo. Uy, estuvo cerca. Pero todo crashito. Me gustaba más con el original, cuando tenías la máscara máxima, el agua se bajaba automáticamente. ¿Qué se le va a hacer? ¡Muévanse! ¡No les pongo chipote con sangre! ¡Muévanse! ¡Sáquese a un lado! Y conté por sobra, perfecto. Bien, otra reliquia completada. De hecho, pensaba subir tal vez Yu-Gi-Oh! Para pasar un rato. Porque me estaba enfocando un poco en el Yu-Gi-Oh! Pero lo que quiero hacer es algo más interesante. Como sacar las cartas que tengo en físico. O cartas que nunca tuve en el juego. Con código de estrellas de 999.999. Quisiera sacarlo así. Un deck basado en puras estrellas infinitas. Me gustaría hacer eso. Tal vez luego. No sé. Puede que salga pronto. Y otra cosa es que quiero conseguir la figura Kotaku de que conseguí de Crash, pero una de Coquito, porque también venden de esa. La quiero tener, en serio. No estaría mal tener una figura así. Unos 56 segundos. Vamos con Coquito para esto. Aquí vamos. Ajá, porque también venden de Coco y de Coltex, las figuras Totaku, como amigos, ¿no? Aquí hice un unboxing y si lo quieren ver está en la lista de producción. Lo malo es que ahora, como ya se pide cosas en línea, ahora tengo que, cuando ya me vaya a mudar, tener que cambiar de dirección y voy a tener que estar viendo eso otra vez. Bien, 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 bien. El patrón perfecto.
Di cuenta es el tiempo, ojalá que me dé. Ojalá que llegue a tiempo y me sobre. Bien, perfecto. Nos faltaba mucho para que nos llegara a tiempo. Antes que nada, también quisiera agradecerles a quienes me han apoyado en las publicaciones que he puesto algunas sobre la situación que estaba pasando, también por Insta, porque no fue nada fácil. Tantas cosas que me han pasado y de verdad es que no sé si sea yo o es mi mala suerte también que esto suceda así. Ya, ojalá que todo mejore desde aquí, porque esto sí me afectó bastante en los gameplays, que pues no puede subir nada. Y aparte las complicaciones de los cables y eso. Un efecto frenzy. Un minuto con 19. Perfecto, aquí vamos. Para hacer esto necesitaría ver el patrón exacto de cuando salen los rayos. Calculé un poco esto y puede ser así. Uno con 19. Esperen, voy a tener que quitar un poco el micrófono, es que algo salió feo, a ver. Bien, ya está. Por un momento pensé que no iba a salir bien, sobre todo por la parte que atravesé el portal y se puso un poco glitcheado. Me sobraron 10 segundos. Ya tenemos casi todas las reliquias de platino de aquí. No sé si ir por la de Dino Tales después o la de Bye Bye Blimps. Como ya conseguimos aquí 3 reliquias de platino, creo que sería mejor pasar por las gemas, ¿no creen? Creo que la de Tiny ya la hice la vez pasada. Aquí creo que... no, ya me acordé que sí. Son las que estaban en el bonus de la gema morada. Aquí me falta uno. Ah, ya me acordé cuál. Me falta Dynamite. Bien, aquí vamos con Crashito para esto. Bueno, mejor a Coquito, ¿no? Con el dinosaurio. Aquí vamos. Por fin un nivel lejos de las reliquias de platino. Un respiro.
Me di cuenta que el glitch de las vidas se puede conseguir como en Crash Bandicoot 2. Pero pues para mí está chido. Le di. Ahí está el BBT. Es como el pie pequeño, ¿no? De la tira de datos del tiempo. Ah, esas películas tienen muchas secuelas, pero por desgracia ya nadie las recuerda. Aunque se acuerdan muy nostálgicas, ¿eh? Las de pie pequeño y sus amigos. Por aquí, vamos. Rayos. Sé que va a pasar otro BBT más adelante. Eso es lo bueno, porque más adelante podemos encontrar nosotros. Y si no es por aquí... A ver, tengo un plan, a ver. Ojalá que funcione. Vamos por acá. Dejar esto para después, porque van a salir de nuevo. Ah, este mapa glitchado. Miren, ahí está otro BBT, perfecto. Qué bonito es. Salen al menos dos en todo el nivel. Ay, cuidado con esto. Qué mal que no me lo puedo llevar. O más o menos sí puedo. Hasta cierto punto. Uy, casi lo pierdo. Ah, estos niveles tan troll. Como se ven la lava. Y aparte el hitbox está muy feo de por sí. Ahí está. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Nos lo llevamos, ¿eh? Ah, qué mal. Qué mal que aquí no sea como el Crash Bandicoot 3 Warped de la Play 1. Si lo recuerdan, hasta me llevé el BBT, me lo llevé a mi casita. Y al final del juego nos lo quedamos. Qué chido. Hagamos esto de aquí sin tantas complicaciones. Toma. Yeah. Yeah. Corre. Se recuerda muy bien acá este nivel secreto, ¿eh? Si nos dejamos que nos atrapen, saldrá el bonus secreto. Bueno, el nivel secreto. Pero ahorita no es momento para hacer eso. Lo voy a guardar, de hecho, para después. Tengo un plan. Solamente quiero las cajas y me voy de acá. Algo que también hice en el Crash Bandicoot 3 cuando subí el gameplay. Y bueno, ya después de haber pasado algunos de la gema amarilla, aquí tenemos que hacer este trucazo. Vean, aquí hay 5 cajas metálicas, lo pasamos y conseguimos 5 vidas. Aunque en mi caso ya no me da más, pero si a ustedes les faltan vidas por perder bastante, pues aquí están. Un secreto. Ya estamos aquí. Ah, sí, podemos seguir con el nivel con más tranquilidad.
El bonus, mi coquito, el bonus. Eso fue raro. Ese super aplastón, pero no los cayó encima. Ese planchazo tan chido. Me pregunto cuántas reliquias ya tendré para poder acceder a otros niveles. Porque siento que el próximo gameplay va a ser más complicado. Porque todavía no voy a su... No pienso a jugar el nivel del DLC. Lo voy a dejar para el tal vez el siguiente. Porque para hacer ese nivel bien, necesitabas tener bastantes poderes. Bien, vámonos. La razón de la que no he agarrado la gema es que la voy a guardar después. Tengo un plan. Pero eso será cuando vayamos a nivel secreto. Bien, coquito. Hemos conseguido 4 reliquias. Estas gemas de aquí. Pero algo me falta, lo sé. De los niveles ocultos, ¿no? Pero creo que solamente es Fruit of Frenzy, ¿no? Sí. Gone Tomorrow, Ore and Asphalt, Flaming Passion. Ese es un plataformero chido, pero no sé. Mad Bombers, bueno, ya sé. Tengo ganas de jugar este nivel. Boot Light. A ver, las dediques, ¿cuántas tengo? 18, ya puedo acceder a 3 niveles. Boot Light. Vamos por este. Tengo un plan. Quiero conseguir ambos. Bueno, discúlpeme porque no pueda subir mis gameplays largos por el momento, les digo. Ahora estoy un poco más atareado. Pero ojalá que para los próximos gameplays ya sean más largos y consiga más cosas al final. Bueno, la primera vez que voy a hacer esto de aquí, no voy a conseguir todas las cajas ni nada de eso. Lo que yo quiero es conseguir primero la gema, que está en el bonus de la gema, donde están todas las gemas, porque gracias a que ya tengo la amarilla, ya puedo conseguir todas. Y ahora puedo hacer este bonus. Un poco de trucazo, a ver. Listo. Sí, lo primero que voy a hacer es conseguir el bonus de la gema. Y después ya hacer la líquida de platino. Queremos alejarnos de un poco de los problemas, usemos el lanzacohetes, la bazooka, destruimos las nitros y así nos evitamos problemas. O como aquí. Adiós. Listo. La razón por la que no podía terminar este nivel era por esta gema. No la tenía todavía.
Y por último, la gema roja. Nos vamos de aquí. Y ahí está la gema. Una vez conseguida, ahora sí podemos hacer la de platino. ¡Adiós! Listo, al principio, pero ahora con la gema conseguida. Ah, ¿qué fue eso? Eso es mentira. El Hitbox otra vez hizo las suyas. Ay, no, esto va a ser un fastidio. No me fijé en el tiempo, pero... No, no creo conseguirla todavía. Además, esto es una prueba. Después de esta parte, ahora sí lo voy a hacer bien. Es que esas paredes otra vez me bloquearon. Esas trampas. Ah, otra vez. Mejor así. Perfecto. Pues bueno, ya con esta dedica completada, pues vamos a terminar este gameplay. Les digo, no puedo quedarme tanto tiempo aquí, así que discúlpenme. Pero cuando termine todo esto, pues volveré con más gameplays chidos, ¿eh? Y pues bueno, Coquito, nos vamos a despedir con una gema tan hermosa como ella. Y por supuesto, una dedica de platino, ¿eh? Tan brillante igual que ella. Y pues bueno, esto ya nos vamos a despedir. Espero que les haya gustado, que la pasen chido. Nos vemos, gente, para otro gameplay de Crash Bandicoot es Warped en Sentinel G. A la próxima, si voy a hacer el nivel secreto del DLC y lo que me faltó de acá, de estos niveles. Ah, también los de aquí, voy a hacerlos también. Y pues bueno, esto sería todo. Nos vemos, gente, pásenle chido y chao. Hasta otra.